Así quedaron las instalaciones de la televisión estatal de Libia luego de que la OTAN bombardeara la edificación en Trípoli. El ataque aéreo que se realizó por la madrugada pretendía acabar con la incitación a la violencia y la intimidación a la población que, según la OTAN, realizaba el régimen de Muammar el-Gaddafi a través de este medio. También en Libia, la oposición informó que el jefe del Estado Mayor de los rebeldes, Abdel Fattah Yunis, fue asesinado aparentemente por miembros de su propio bando.